¿Qué pasará en el 2031? Moni Vidente, en sus más recientes predicciones sin censura, reveló estremecedores hechos que cambiarán al mundo en el año 2031. Dichos acontecimientos serán consecuencias del apocalipsis. En sus predicciones, Moni Vidente reveló cuándo podría llegar el anticristo, así como el primer lugar donde se comenzarían a sentir su presencia. ¿Te puede interesar, Moni Vidente? Predicciones del 21 de mayo. La astróloga aconseja rezar para que todas esas energías negativas se detengan. Algunas de las más resaltantes predicciones cumplidas de Moni Vidente: la reelección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos en 2012, el Papa originario de América Latina en 2013, la muerte de Joan Sebastián en 2015, la muerte de Juan Gabriel en 2016, el terremoto del 19 de septiembre de 2017, adelantó los sucesos de Sri Lanka el 21 de abril de 2019. Moni Vidente predicciones: ¿qué pasará en el 2031? Moni Vidente predice lo que pasará en el 2031. A comienzo del año 2019, la vidente causó impacto al vaticinar la llegada del anticristo. Veo una guerra en Asia donde se verán involucrados Rusia, China, países árabes. Tras varios meses de esta predicción, todo comienza a cobrar sentido. Para la pitonisa, el año 2031 es el número 13, al revés, y será de suma importancia para todo el mundo. Moni Vidente aseguró que el 13 es el número mágico para todo. Para dicho año, la cubana vaticina muchos cambios a nivel global. Pero uno de los grandes acontecimientos que ocurrirán ese año será la llegada del anticristo. Dicha energía negativa hará presencia en Asia o Europa y será la continuidad del apocalipsis. Para la tarotista, el año 2031 será un año muy fuerte, el año del colapso mundial en cuestiones de guerra y contaminación. Fuente: EP Mundo Cargando.